¿Qué le pasa, señorita? ¿Quieres saber? Sí, claro. Salía del templo un día, cuando al pasar él me vio. Hermoso huipil llevaba, que quizá por eso la Virgen me creyó. Negro, me dicen el negro, negro pero cariñoso, y sí que era cariñoso, porque de tanto cariño tuvimos tres criaturas. Un día en la noche llegó muy enojado a la casa, que solo tomó sus cosas y se fue, y nunca lo volví a ver. Desesperada, salía por las noches a buscarlo, pero jamás lo volví a encontrar. Así que llevé a mis hijos al templo a rogarle a Dios que me lo devolviera. Pero al llegar al templo estaba él. Pues yo no sé qué clase de animal le haría ese tipo de cosas a una mujer. Pero dígame, ¿dónde están sus hijos? Me los traje para acá. Jugaban a un lado del río. Pero cuando voltearon a verme, tenían una mirada diferente, una mirada que no soportaría. Así que los metí al río,
los metí al río. Los metí al río. De un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Thank you.